del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor. Tengan todos muy buenos días. Los saludo a todos ustedes, queridos televidentes de este canal Telemedellín, que hoy se unen a la celebración de la Santa Misa. Ponemos en la mesa del Señor las intenciones de los sacerdotes, de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, de todas las personas que están a su cuidado. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente la Santa Misa, pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Celebra hoy la Iglesia la fiesta de la Transfiguración del Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la verdad de Dios.
y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y esa misma voz, transmitida desde el cielo, es la que nosotros oíamos estando en la montaña sagrada. Así, tenemos más confirmada la palabra profética, y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su honor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La escena de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor es tal vez uno de los pasajes bíblicos que están citados en tres de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Y seguramente
es un momento de la vida no solo de Jesús ni de los apóstoles, sino de todas las primeras comunidades cristianas que quedó grabada en la mente, pero también en el corazón. Aprendamos de la transfiguración de Jesús tres momentos de nuestra vida para hablar del pasado, del presente y del futuro. Que a Jesús le resplandezca su rostro, sus vestiduras de un blanco deslumbrador, nos debe hacer pensar en nuestro pasado. Jesús restaura nuestro oscuro pasado. Y es que todos tenemos un pasado bueno, pero también un pasado oscuro. Hay personas que en su vida no han podido superar su pasado y se quedan anclados en cosas del ayer. Tal vez por el error cometido, tal vez por las consecuencias en la vida de las cosas que hemos hecho mal. Oscuro pasado, pero dejemos que el Señor lo restablezca. Que el Señor ilumine ese corazón oscuro. Que el Señor ilumine las cosas que han pasado, pero que necesitan ser superadas, sanadas. Todos en la vida nos hemos equivocado. Y no nos podemos quedar, queridos hermanos, pensando en el pasado, esclavos del ayer, porque así nunca podremos avanzar. Jesús, con el resplandor de su luz y de su gloria, ilumina nuestro pasado y lo restablece. Superemos pasado. El Señor, con su transfiguración, nos ayuda también a pensar en nuestro presente. Lo que estamos viviendo ahora. Pero el Señor, con su luz, que es un preludio de la resurrección, nos debe hacer pensar también en positivo. Si nosotros somos hijos de Dios, si el Señor nos ha asociado a su gloria, al cielo, no podemos estar pensando siempre en negativo. No hay nada más dañino en la vida de una persona, y también no hay nada más dañino que una persona que diario piensa así, como negativo: nada me gusta, nada me parece, nada me cuadra, si hace frío mal, si hace calor mal, si vino mal, si se fue mal. No, queridos hermanos, la gloria del Señor nos debe hacer pensar que somos cristianos redimidos por Cristo, que somos cristianos que vamos siempre hacia adelante, que nosotros somos cristianos que, asociados a la vida y a la resurrección del Señor, vamos siempre buscando cosas mejores. Y eso nos debe ayudar a restablecer nuestro presente. En este momento estamos viviendo momentos muy adversos, situaciones difíciles, económicas, de trabajo, más aún de salud. A tantas familias que les ha tocado ver morir a sus propios seres queridos. Pero la transfiguración de Jesús debe ser un faro de luz en medio de toda esta oscuridad, que ilumine siempre la luz del Señor. Y también esta fiesta nos debe hacer pensar en el futuro. El Señor estaba adelantándole a los apóstoles lo que le iba a suceder a Él con su resurrección. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos una única esperanza: el cielo. Es la única meta que nosotros tenemos la certeza que la lograremos, y es llegar al cielo, a la gloria de Dios. Hay veces nos entablamos en la vida metas y proyectos que nada ni nadie nos puede asegurar que los lograremos. Solo uno: llegar al cielo.
Y ese es el futuro que nos asegura Jesús, que todos reinaremos con Él, que todos viviremos con Él, que esa gloria de luz que hoy contemplamos en Él también va a acontecer en nosotros. Por eso, queridos hermanos, que al celebrar hoy la fiesta de la Transfiguración del Señor, podamos restablecer e iluminar nuestro pasado, vivir con esperanza nuestro presente y pensar siempre en el futuro, que es el cielo. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va el largo, el racimo, el trigal. Ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito. Con los resplandores de su luz, límpianos de toda mancha de pecado por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro, para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la Iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. El pecado, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará gracia. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de Aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración, que vive y reina por los siglos de los siglos. Recordemos la tarea para el día de hoy: superar pasado, restablecer nuestro presente y pensar que nuestro futuro es el mejor, el más prometedor, llegar al cielo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz y santo día para todos. Gracias, Padre. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. De su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud.